Today I am at the Frisco Library and I'm looking at a T-Rex fossil. I'm in search of unicorns. Alright, let's see. I found animals, dinosaurs, farm, mythical pets. Let's see. Okay, so looking. Nope, doesn't look like it. Wait a minute. There's a Pegasus. There's a unicorn. Wow! They've got lots here! Yay! ¿Cómo están todos? Hoy estaremos creando un hermoso unicornio y agregando un fondo. Bueno, vamos a empezar con la cabeza. Ok, so primero, la cabeza es como un rectángulo, pero con cuernos. La boquita aquí, ¿ves? El nostrile aquí. Un cachete. Y luego para acá. Ok, el cuerno aquí. Con líneas. Luego la oreja. Acá. Y el ojo. Si quieres ponerle pestañas, puedes. Okay, y luego el cuello, el pecho y aquí la rodilla y luego para abajo aquí va a estar el pezuña y para arriba aquí. Ok, eso es lo más difícil. Ahora bien fácil todo, nada más. Ok, y luego tiene como melena. Luego hay bonito. Y aquí también. Okay. Ahora le vamos a poner la espalda. Más para arriba, aquí atrás. Ok, muy bien. Mejor. Y luego vamos para abajo. Aquí está esta pierna. Y luego el estómago. Voy a parar aquí para poner la otra pierna del frente. Luego la de atrás acá. Está bien ancha aquí arriba y luego se hace más flaco aquí abajo. ¿Ves? Ok, y luego voy a ponerle una cola bonita. Quiero esto mejor aquí. No tan grande acá. Estoy corrigiendo mis errores. Ok. Oh, muy bien. Ok, después voy a trazarlo en marcador negro y luego colorearlo con mis marcadores y a ver cómo sale. Ok, ahorita nos vemos. Hola, ya terminé de colorear mi unicornio y lo puse en un bosque que hice antes en otra actividad y me gusta mucho. Ojalá que les guste a ustedes también y que se diviertan mucho. Nos vemos muy pronto. Adiós.